¿Qué tal, gente? Soy Nacho el Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva... ¿A una nueva qué? Vine a hablar al pedo. En verdad quería hacer como en este video un especial, el primer especial de los 100K, por supuesto que agradeciéndoles por todo el apoyo. Este año fue un año como muy importante, empecé a abrirme camino un poco en toda esta movida. Fui a ver un montón de bandas que estuvieron tremendas, aprendí, me nutrí mucho de música, de gente, la verdad que muy copada, que pude conocer. Y básicamente quería hacer esto para agradecerles un montón y para mostrarles todo la primera locura de los 100K. La primera locura de los 100K, me hice un tatú conmemorativo. Me parecía que era un logro muy importante para cualquier youtuber, cualquier creador de contenido. Llegar a los 100K es como la primera barrera y me pareció que podría estar buenísimo hacer un tatú que conmemore toda esa movida. Así que por supuesto me puse en contacto con Cristian, un tatuador de acá de Rosario tremendo. Y le conté lo que quería hacer y él es suscriptor. Nos conocimos por ahí, recomendándome temas, vi su laburo, me volví loco porque la verdad que tiene unos laburos tremendos. Nos fuimos a ver al Malandro juntos y seguramente vamos a compartir un montón de shows más, porque la verdad que es un tipazo y me cayó muy bien. Así que cuando llegué a los 100K, se me ocurrió esta locura, le mandé un mensaje y le puse quiero hacer esto, quiero hacerme un tatú conmemorativo. Y por supuesto que me dijo que sí al instante, no hubo ningún tipo de duda de su parte. Así que me mandé para su estudio, vimos el diseño y la verdad que fue algo muy copado, fue una experiencia muy buena. La verdad que no dolió nada y hubo un par de veces que me hizo cosquillas más que nada. Así que nada, eso, les voy a dejar seguramente por acá algunas imágenes. Estoy muy feliz, les agradezco mucho por todo ese apoyo, toda la gente que está en los vivos donando, eso me ayuda un montón y dentro de muy poquito vamos a tener un video mostrándole algunas de las cosas que me compré con ese dinero. Las demás, por supuesto que el dinero que voy juntando también lo guardo para los drum covers, que recién voy a entrar en septiembre, pero les voy a subir un drum cover más. Dentro de muy poco se va a venir un periodo de agosto bastante agitado. La verdad que no voy a tener mucho tiempo de estar en los estrenos porque voy a estar con mil cosas, pero va a haber reacciones seguro, eso quédense tranquilos. Y eso, vamos a ver qué onda todo lo que se viene. En septiembre empiezo Twitch seguro, seguimos con los vivos, va a haber un nuevo setup, seguramente se los muestro en algún video. Van a pasar mil cosas y estoy muy feliz de esto. Va a haber secciones nuevas en el canal,
va a haber sesiones tocando con invitados, eso va a estar buenísimo también. Así que hay un futuro enorme por delante en este canal, y seguramente, o sea, no voy a parar de hacer reacciones, van a estar las reacciones todos los días seguramente, pero va a haber cosas nuevas y un poco más frescas como para que el canal no sea únicamente de reacciones, ¿no? La idea es esa, ir haciendo videos hablando, ahora vamos a hacer un videito seguro dentro de muy poco contestando sus preguntas. Nada, eso, va a haber mucha movida. Y bueno, estoy acá, como verán hay un nuevo lugar, que es la sala nueva, en donde estoy practicando los drum covers, probando configuraciones nuevas, haciendo todas movidas interesantes como para que también los drum covers no sean siempre con la misma configuración, y además porque cada tema como que requiere muchas cosas, o sea, requiere que capaz que cambie la configuración y pruebe platos. Entonces en esta sala estoy como mucho más libre porque es una sala en donde puedo venir prácticamente a cualquier hora a practicar, así que eso está buenísimo, vengo, practico, pruebo. Y eso, estoy como muy contento de tener una sala que no tenga límite de horario y toda esa movida. Y bueno, quería finalizar este video, más que nada agradeciéndoles a todos por el apoyo, se van a venir millones de cosas. Les dejo el laburo terminado por acá, del tatú, y vayan, por supuesto, les voy a dejar por acá abajo las redes de Cristian para que lo vayan a apoyar y vayan a seguir su cuenta de Instagram, que está ahí nomás de llegar a los 10k, así que si tienen ganas de apoyarlo, vayan y métanse. Y miren también los tremendos laburos, sube videos todo el tiempo de sus trabajos, lo pueden contactar, pedirle presupuesto, laburar con él, porque la verdad que lo recomiendo, es un tatuador tremendo, muy copado, escucha toda música del palo ahí como para también estar muy cómodo, la verdad que che, se puede charlar, es muy, muy capo. Ahí nada, muchas gracias por bancarme en toda esta locura, y espero que se vengan miles de videos agradeciendo más. Los quiero un montón y nos vemos la próxima.